Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse hoy a este evento organizado por Prinnovate. El día de hoy vamos a abordar el tema cómo formular proyectos de innovación, un tema que está muy relacionado a las convocatorias que en este momento tenemos abiertas, como son el concurso de innovación empresarial y validación de la innovación. Recordemos, es muy importante recordar que Proinnovate es un programa del Ministerio de la Producción que otorga fondos no reembolsables para empresas de todos los tamaños y sectores a nivel nacional. ¿Para qué? Para el desarrollo de innovadores proyectos, ya sea el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos y la validación de estas innovaciones antes de su salida al mercado. Hoy, para tocar el tema de cómo formular proyectos de innovación, nos acompaña un experto en la materia. Luis Flores es especialista de la unidad de monitoreo de Proinnovate y él nos va a dar una exposición muy detallada del tema, nos va a brindar diversos tips para nuestra postulación y recomendaciones en base a anteriores experiencias de proyectos presentados a través de nuestra plataforma digital, el sistema en línea. Luis Flores, como le indiqué, nos va a explicar al detalle en qué consiste el mérito innovador, qué es un proyecto innovador, cómo presento mi proyecto de innovación, cuáles son los criterios de evaluación de estas propuestas, entre otros aspectos. Como lo dije, se trata de resaltar las buenas prácticas para la formulación de proyectos de innovación. Les pedimos a todos ir escribiendo sus consultas en el chat. Si están conectados a la plataforma Zoom, escribirlas por el chat. Y si están a través de nuestra transmisión, déjenos sus mensajes o sus comentarios en torno a la exposición de hoy. Y al finalizar la exposición de Luis, estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Ahora sí, Luis, te doy el pase para que puedas iniciar tu exposición. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristel. Muchas gracias por la presentación, por el espacio para poder darles a los empresarios, a los postulantes, algunas recomendaciones para que sus proyectos, para que sus postulaciones tengan altas posibilidades de ser aprobadas. Entonces, para empezar y ganar tiempo, porque podríamos hablar mucho sobre este tema, vamos a ir empezando. Lo has dicho muy claro, vamos a hablar de recomendaciones de buenas prácticas en base a la experiencia que tiene Proinnovate con los proyectos que ya se han presentado, en base también a las metodologías de formulación y de gestión de proyectos, en base a la experiencia que tenemos como institución gestionando los proyectos. Entonces, ahí vamos. Lo primero que vamos a hacer es enmarcar esta presentación. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de nosotros como institución, como Proinnovate, para dejar claro por si hay gente que recién ha escuchado de Proinnovate, le puede servir aclarar un poco qué somos, qué hacemos, para que vean si sus ideas de proyecto encajan con lo que nosotros financiamos y pueden postular con suficiencia. Entonces, somos un programa del Ministerio de la Producción que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país. Tenemos estos objetivos que ven allí: impulsar e incrementar la innovación en los procesos productivos, promover el desarrollo tecnológico y productivo en el país, fortalecer las capacidades de innovación empresarial, de transferencia, de absorción, adaptación y difusión de tecnología hacia las empresas, además de implementar iniciativas o instrumentos orientados a la innovación, al desarrollo tecnológico, al desarrollo productivo y al emprendimiento. Se dan cuenta que estamos hablando de cosas relacionadas pero diferentes: la innovación, el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo y el emprendimiento. Entonces, en base a nuestra definición, nos organizamos por medio de un portafolio que contiene
o que agrupa los diferentes concursos y en función de a qué público queremos atender cumpliendo nuestros objetivos. Entonces tenemos concursos para promover la innovación, concursos para promover el emprendimiento, concursos para promover el desarrollo de los ecosistemas de innovación y de emprendimiento, proyectos para fomentar el desarrollo productivo, concursos para desarrollar las capacidades de los demás miembros, de los demás elementos de este ecosistema de innovación y emprendimiento. Como ya vieron en la diapositiva, tenemos una lista que no es pequeña, así que les voy sugiriendo ya como primera recomendación para todos los presentes, es que siempre estén mirando cómo va el calendario de concursos que tenemos publicado siempre en nuestra página web. A la fecha tenemos este calendario de concursos, ¿sí? Nos vamos a centrar hoy día en los concursos de innovación. ¿Sí? Que estoy marcando aquí, si ven el puntero de mi mouse. El paquete de concursos Startup Perú está encargado de fomentar el emprendimiento. El programa de emergencia empresarial está relacionado con el desarrollo empresarial. Y los vamos a hablar hoy día corresponden a el portafolio de innovación. Entonces, de ese modo, Proinnovate busca desarrollar todos los elementos del ecosistema de innovación y emprendimiento, que no solamente está formado por las empresas, por los emprendedores, sino también por las universidades, por los diferentes especialistas, por ejemplo, los especialistas en propiedad intelectual, las instituciones del Estado, por ejemplo, la SUNAT, que tiene que ver con con las empresas, COFIDE, como un ente financiador, Proinnovate, los CITES, hay CITES públicos y CITES privados, en fin, hay muchas entidades que conforman esta red y le llaman ecosistema, porque hace o nos da idea de un conglomerado que está vivo, que crece, bueno, queremos que crezca, entran elementos, salen elementos, en fin. Y sobre todo se interrelacionan. Y conforme han pasado los años, esa interrelación se ha medido y se ha visto claramente que ha aumentado. Y en gran medida gracias a los fondos que Proinnovate ha puesto a disposición de las empresas para que se junten y hagan proyectos en asociación con otras universidades, con centros de investigación, con otras empresas, en fin. Entonces es un tema dinámico. Nos convoca hoy día a hablar de recomendaciones para presentarse con altas probabilidades de éxito a los concursos de empresas innovadoras. Entonces, para hablar de ellos rápidamente en cuanto a sus características, vamos a tomar estos primeros minutos, ¿sí? Y vamos a hablar del primero. O mejor, el primero del que vamos a hablar es el concurso de innovación empresarial. Luego hablaremos del concurso de validación. ¿Sí? Entonces, en el concurso de innovación empresarial lo que buscamos es disminuir riesgos e incertidumbres tecnológicas antes de que las empresas lancen sus desarrollos a escala comercial. ¿De acuerdo? Entonces, queda claro que los recursos que nosotros ponemos a disposición en este concurso buscan que los proyectos innovadores sean desarrollados a escala piloto. O sea, los fondos no son tan grandes como para que los lleven de frente a escala comercial. No les alcanzaría en la mayoría de casos. Entonces, ese es nuestro foco. La idea es que con estos proyectos de innovación ustedes lo que sospechan que se puede lograr, efectivamente verifiquen que sí se pudo lograr y que es un resultado innovador, es un producto innovador. Y cuando hablamos de producto, nos referimos a un bien tangible, como la computadora que estoy usando para hacer esta transmisión, o también nos podemos referir a un servicio, algo más intangible, por ejemplo, el servicio educativo, ¿de acuerdo? Pero en la realidad, ningún bien
es 100% bien, ni ningún servicio es 100% servicio. Los médicos, cuando ofrecen su servicio de atención de salud, necesitan bienes, necesitan un lapicero, papel, computadora, instrumentos para ofrecer su servicio. Y del mismo modo, cuando ustedes compran un vehículo, no solo compran el fierro, sino que también compran otros elementos intangibles como la garantía, en fin, y otros servicios postventa que acompañan al vehículo. Entonces, podemos hablar de bienes, de servicios, llamados indistintamente producto, pero también se pueden hacer mejoras, se pueden hacer innovaciones en procesos, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos que ustedes pueden presentar serán innovaciones en productos o innovaciones en procesos, ¿de acuerdo? Bien, ¿quiénes pueden presentar estos proyectos? Pueden ser microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, o sea, sin distingo de tamaño y sin distingo del sector económico al que o en el que se desenvuelve, ¿de acuerdo? De cualquier sector, con tal que sea un sector productivo. También pueden presentarse cooperativas o asociaciones civiles de carácter productivo. Deben cumplir, eso sí, algunos requisitos: estar legalmente constituidas en el país, tener su RUC vigente, tener un año de funcionamiento continuo, tener un cierto volumen de ventas, que no tiene tope, no tiene mínimo, mejor dicho, con que sea más de cero, o sea, con que tengan ventas, ya está. Además, pueden postular de forma individual o asociadas con otras entidades que a continuación vamos a mencionar. De hecho, en las bases, que les sugiero que descarguen y lean, hay otros requisitos para que los verifiquen con mayor detalle. El dinero que pueden obtener como cofinanciamiento por parte del Estado puede ser hasta 150 mil soles si son microempresas, o hasta 300 mil soles si son pequeñas, medianas o grandes empresas. Y dependiendo si postulan individualmente o con otras entidades haciendo una sociedad, ese monto máximo puede significar hasta el 50% del valor total del proyecto, o si van asociadas, puede significar hasta el 75% del valor total del proyecto. En esta convocatoria, el tiempo de ejecución de los proyectos no deberá exceder en ningún caso a los 11 meses. Tengan en cuenta esto para cuando hagan su formulación. El proceso de selección de los proyectos, en este caso, tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa donde presentan el perfil del proyecto, y la segunda etapa es la etapa donde presentan el documento completo. El perfil de proyecto es un documento bastante breve, donde ustedes deberán presentar la idea y sustentar que es una idea innovadora y que tiene suficiente mercado como para que valga la pena que sea financiada por el gobierno. ¿De acuerdo? Además, deberán sustentar que la asociación, si es que van asociadas o si no, que el equipo técnico que presente la empresa, si va individualmente, tenga las capacidades para llevar a cabo ese proyecto, ¿de acuerdo? Lo cual suena bastante lógico. Si ustedes fueran el dueño del dinero, cuando ustedes les presenten una idea, la idea tiene que ser buena, debe generar o debe tener alto potencial de generar negocio, y quienes la van a realizar deben ser suficientemente preparados para realizarla, si no, ustedes no le dan el dinero, ¿verdad? Entonces, con esa lógica, ya ustedes tienen una gran idea de cómo plantear su propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa de perfil van a pasar una evaluación externa, ¿sí? Donde los evaluadores les asignarán puntajes en función de los criterios de evaluación que vamos a ver posteriormente con un poco más de detalle, pero se relacionan a las tres cosas que ya les he dicho: al carácter innovador, a la posibilidad de mercado y a quién ejecuta esa propuesta, ¿de acuerdo? Entonces publican la lista de perfiles que son admitidos para que
los inviten a presentar el proyecto en la segunda etapa. Entonces, se les suele invitar previamente a una orientación para que formulen sus proyectos con ciertas técnicas y les vaya mejor en su siguiente evaluación. Entonces, en esa segunda evaluación, con el proyecto completo, ya tienen que presentar además cierta documentación legal. Y en la evaluación externa, donde hay dos evaluadores, los criterios de evaluación se van a enfocar, además de los anteriores, de la innovación, del mercado y de la calidad de la asociación o del equipo técnico que va a ejecutar el proyecto, van a mirar la relevancia de la propuesta, el impacto que puede tener entonces, no solo dentro de la empresa, sino dentro de su sector económico, dentro de su región o dentro del país. Mientras más impacto, mejor, porque a nosotros como gobierno nos interesa que mejore todo el país, pero que mejore a través de la mejora de cada empresa. Pero si con los proyectos que ejecuta una empresa no solo mejora ella, sino mejora su ámbito de actuación, su territorio, mejor. Entonces, los evaluadores les asignarán más puntaje, ¿de acuerdo? Además, van a mirar la viabilidad, qué tan viable es la ejecución de ese proyecto, la relación costo-beneficio y otros factores complementarios que hagan más atractiva su propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, luego de esta evaluación, pasan por un comité de evaluación y una etapa posterior de ratificación por nuestro consejo directivo hasta que son publicados los proyectos ganadores, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a hablar, todos los consejos que les vamos a brindar hoy día, los deberían utilizar, bueno, si quieren utilizarlos, cuando presenten sus perfiles en nuestro sistema en línea, ¿de acuerdo? Ahí está la dirección, todo es por internet, nada se entrega por físico, en mesa de partes, ni presencialmente, ni por correo, todo es a través de este enlace. Y si tienen algunas consultas, cuando revisen las bases del concurso, acá está el correo, y si tienen consultas sobre cómo llenar el formulario en el sistema en línea, entonces tienen este otro correo, ya, anótenlos para que tengan cómo comunicarse con nosotros específicamente sobre consultas de este concurso, ¿sí? El concurso de validación de la innovación es la siguiente etapa mirando el ciclo de vida de una innovación. Después de haber hecho la innovación, el primer concurso del que hemos hablado tenía como objetivo que la empresa desarrolle su prototipo de producto, su prototipo de proceso, ¿de acuerdo? Pero normalmente, si ustedes ya han hecho alguna vez algún desarrollo, alguna novedad en su empresa, cuando verifican que funciona, normalmente no está listo para ser vendido. Hay que hacerle algunos acomodos, ponerlo más bonito, ¿cierto? Hacerle sus manuales, que lo prueben algunos clientes, a ver si de verdad lo pueden aceptar, si les sirve realmente tal como lo hemos concebido, si no hay que hacerle algunos ajustes, en fin. Esa etapa que va desde que el prototipo fue validado técnicamente, donde se eliminó el riesgo tecnológico, el riesgo técnico, esa etapa le llamamos la etapa de validación de la innovación. Entonces, aquellos proyectos que busquen validar una innovación que ya han desarrollado, deberían postular en este concurso y no en el otro, ¿de acuerdo? Porque en este caso lo que buscamos es facilitar la introducción al mercado de esos productos o de esos procesos validados técnica y comercialmente, ¿de acuerdo? La idea es que esa innovación sea probada en condiciones reales y sea aprobada por clientes potenciales. Entonces el enfoque es otro, ¿ya? La validación técnica se refiere a ajustar la funcionalidad del prototipo a partir de la interacción con clientes potenciales, así como de pruebas
de funcionamiento en condiciones reales, ¿ok? La validación comercial busca averiguar cuál es el interés del mercado por esa solución como objetivo principal. Entonces, estos proyectos tienen ese objetivo, validar técnicamente y comercialmente la innovación que ya tienen ustedes desarrollada. Pero dijimos validación y empaquetamiento, ¿de acuerdo? El empaquetamiento, por si acaso, aunque la palabra se usa también mucho en el área de operaciones, cuando se habla de diseño de productos, se diseña el empaque, el envase, el embalaje, ¿sí? Aquí no estamos hablando de eso para nada. Si el producto ya se diseñó el envase, ya se diseñó el embalaje. Además, la foto no ayuda mucho porque ahí se ve un envase bonito, diseñado, ven que dice ecocarbón. Entonces, si es ecocarbón, es un carbón ecológico, se entiende fácil, y por lo tanto el envase no tiene color, no es una bolsa pintada, no usa tintes, para que mantenga la línea de eco, ¿cierto? Entonces, pareciera que nos referimos a ese envase, a empaquetar como envasar, pero nos estamos refiriendo a otra cosa que en realidad es el paquete tecnológico, ¿sí? Habíamos hablado de la venta de los autos. Si ustedes son el concesionario y van a vender un auto, ya dijimos que no venden solo el fierro al comprador, al cliente, ¿cierto? Le venden la garantía, le venden servicio de postventa que a los no sé cuántos kilómetros le hacen el mantenimiento o el cambio de aceite, lo que ocurra primero, dicen, ¿sí? Lo inscriben en el Club Toyota, en el de, no lo sé, de Alta Ruta, le dan boletos para el Dakar, etcétera, etcétera. Entonces, junto con el manual de uso, ¿sí? Con la ficha de datos técnicos del vehículo. Entonces, es todo un conjunto de elementos que conforma ese paquete con el que ustedes negocian con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en estos concursos donde ustedes van a empaquetar su innovación, van a tener que juntar todos esos elementos que les permiten a ustedes sentarse con el cliente, con el cliente potencial, para negociar. ¿Entendido? Entonces, que quede claro de una sola vez que nos estamos refiriendo al paquete tecnológico. Busquen en Concitec la plataforma Vincúlate. Ya ahí hay un manualito interesante, un desarrollo que han hecho en el Concitec con otras instituciones, tratando de estandarizar un concepto de paquete tecnológico para acá, para el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, anoten en el Concitec, Vincúlate. ¿Ya? Bien. ¿Quiénes pueden postular a este concurso? También microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de producción, cooperativas también, asociaciones civiles de carácter productivo. Deben cumplir también ciertos requisitos, se parecen a los anteriores, solo que ahora son 2 años de funcionamiento. En las bases se encuentra el detalle completo de los requisitos, ¿sí? En esta etapa de validación, si son microempresas, pueden recibir hasta 360 mil soles, y si van solas, eso significa hasta el 50% del valor total del proyecto, pero si van con otras entidades en sociedad, eso significa hasta el 60% del valor total del proyecto. En cambio, si son pequeñas, medianas y grandes empresas, el monto que como máximo pueden adjudicar de recursos del Estado son 450 mil soles, que puede significar el 50% o el 60% del valor total del proyecto según postulen individual o asociadamente. También estos proyectos no pueden exceder un plazo de ejecución de 11 meses. El proceso de selección de estos proyectos en la
en el concurso de validación y empaquetamiento es de una sola etapa. Ahí no hablamos de perfil y de proyecto, de frente presentan el proyecto completo. ¿De acuerdo? Entonces, presentarán su proyecto, pasan su evaluación legal, evaluación externa, donde se verificarán los criterios que ya habíamos mencionado. Luego, un comité de evaluación les dará una siguiente mirada. Serán ratificados finalmente por nuestro consejo directivo y se publicarán los resultados. También se presentará todo a través de nuestro sistema en línea y está la dirección y los concursos, los correos para hacer las consultas que tuvieran acerca de las bases y acerca de cómo llenar el formulario en línea que están allí en esta pantalla. Bien, ahora sí, sabiendo cuáles son los concursos que están vigentes relacionados a innovación, vamos a conversar de algunas buenas prácticas para la formulación de estos proyectos de innovación. Y nos vamos a centrar de los dos concursos que les he mencionado en el primero, los de innovación, ya porque es un poco más difícil en opinión de ProInnovate y por lo tanto el cubrir los proyectos de innovación también les ayuda a presentar los proyectos de validación, ¿de acuerdo? Los de validación, recuerden que tienen ya la innovación desarrollada. En cambio, en estos de innovación tienen que justificar que lo que quieren hacer es innovador. Entonces, ahí tiene su detalle, tiene su gusto para los que disfrutamos estar en el ámbito innovador. Y por ello vamos a poder darles algunos consejos para sus proyectos. Recuerden que esta es solo una sesión, tendremos una hora para conversar, por lo tanto no lo hemos llamado curso de formulación de proyectos porque cursos hay hasta en las maestrías, hay diplomados, entonces podemos hablar de formulación de proyectos horas de horas sobre horas, ver muchos casos, ver ejemplos, atender consultas, pero lo tendremos que hacer muy, muy rápido, así que serán solamente pinceladas, buenas prácticas, recomendaciones, sugerencias, tips, como se dice ahora en inglés. No sé si en castellano estará en el diccionario de la RAE, pero aquí vamos. Entonces, para que ustedes presenten sus propuestas y tengan alta probabilidad de éxito en la evaluación de ProInnovate, lo lógico, y es el primer consejo, es que vean cuáles son los criterios de evaluación, para que obviamente su redacción, lo que escriban, satisfaga o cubra esos criterios, ¿de acuerdo? Piensen que cuando los evaluadores estén revisando sus propuestas, no los tienen a ustedes adelante para que les hagan las consultas que les puedan surgir al leer el documento que ustedes han redactado. Entonces, como no van a estar allí, ese texto debe tener todas las respuestas a las consultas que se le pueden ocurrir a los evaluadores. Por lo tanto, ustedes deben pensar como evaluadores. Y ya les dije cómo piensa un evaluador. Si ustedes son el dueño de la plata, ¿a quién le dan la plata? Listo, así piensa un evaluador. Así como ustedes van a pensar, si son el dueño del dinero, así piensan los evaluadores. ¿Ok? Bien. Entonces, en la etapa de perfil, recuerden que acabo de decir que nos vamos a centrar en el concurso de innovación que tiene la primera etapa de perfil y luego la etapa de proyectos. Entonces, en la etapa de perfil hay esos tres criterios que ya les había mencionado. El mérito innovador, o sea, si la propuesta es innovadora, si hay clientes, en otras palabras, si eso se va a convertir en negocio, y quién va a ejecutar el proyecto, la fortaleza de la entidad solicitante y las entidades asociadas, ¿ok? Entonces, eso es en etapa de perfil. Si cubren esos criterios, los invitan a que presenten el proyecto en la segunda etapa. Entonces, en esa segunda etapa van a tener que sustentar
con mayor detalle el mérito innovador, ¿sí? Van a evaluar cuál es el grado de innovación de la propuesta, si es a nivel de la empresa, si es a nivel nacional, si es a nivel regional, si es una innovación que es innovación en el planeta Tierra, ¿sí? ¿Cuánto riesgo tecnológico o técnico representa esa innovación? ¿Qué atributos diferencian a lo que ustedes proponen respecto de lo que ya existe? ¿Sí? Además, se incluye revisar la calidad técnica de la propuesta. Es decir, no solo basta que la idea sea bonita, sino que también sepan escribir. ¿Ya? Y me refiero a saber escribir proyectos, porque cuando se formulan proyectos hay ciertas recomendaciones, ciertas prácticas, ciertas consideraciones. Por eso hemos hablado de que existen cursos de proyectos, maestrías de proyectos existen. Entonces, para ejecutar los proyectos hay que seguir ciertas recomendaciones. Por lo tanto, si la propuesta no está bien escrita, tiene demérito, porque además deja o le da a pensar al evaluador, el equipo técnico no está suficientemente preparado para ejecutar el proyecto. Si no lo puede plasmar bien en el papel, es menos probable, pensará el evaluador, que lo ejecute bien en la práctica, ¿cierto? Por más que la idea sea buenísima, ¿ok? Entonces, escríbanlo bien, ¿ya? Van a tener oportunidad también de profundizar un poco más en cuál es ese mercado, cuánto significa, cuánto se puede ganar, porque recuerden que Proinnovate es una entidad del Ministerio de la Producción, y el Ministerio de la Producción atiende al sector empresarial. Le interesa que el tejido empresarial crezca. El tejido empresarial crece si vende más o si es más eficiente. Por lo tanto, tienen más margen, más ganancia. Entonces, no nos interesa la innovación per se. Nos interesa que haya innovación porque eso significa que el país va a cambiar su matriz exportadora de materia prima a exportación de valor agregado. Pero no nos interesa por el hecho de decir que ahora somos innovadores, sino porque eso significa dinero, ¿sí? Que las empresas ganen más. Y si las empresas ganan más, pagan mejor a sus trabajadores, los tienen contratados formalmente, las familias están mejor, pagan sus impuestos, en fin, y todo el país se va para arriba, ¿ok? Entonces, nos interesa muchísimo el mercado. Por eso en la evaluación del perfil eran dos de los tres criterios que les había mencionado, eso es el mérito innovador y el mercado. De nuevo, van a tener la oportunidad de profundizar en la capacidad de ejecución y fortalezas de la entidad solicitante y de las entidades asociadas, ¿ok? Ahí ya van a tener la posibilidad de mostrar cuáles son las calificaciones del equipo técnico que están presentando como el que va a ejecutar el proyecto, ¿ok? Además, la infraestructura y el equipamiento con el que cuentan la entidad que solicita el recurso, que solicita el fondo, y sus asociadas, ¿ok? Pero además nos interesa saber cuáles son los impactos que tiene la propuesta en términos de aumento de la productividad y de la competitividad para la propia empresa, ¿sí? Y si tiene impactos significativos en su sector económico, en su región, o en el país, o en el mundo, más puntaje va a tener en la evaluación en esta segunda etapa, ¿ok? Bien, entonces ya hemos hablado de proyectos, hemos hablado de que existen cursos de proyectos, y para uniformizar, pues vamos a definir qué es un proyecto. Vamos a usar la definición del PMI, que dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿ok? Entonces, quiero rescatar aquí la característica temporal. Entonces, ustedes deben definir en estos 11 meses como máximo. No es que todos los proyectos que vayan a presentar deban durar 11 meses, pero deben
definir si en ese periodo lo que ustedes quieren hacer se puede lograr, ¿ok? Tienen que saber en qué nivel de desarrollo ustedes van a decir que el proyecto ya terminó. Si lo tienen claro, a partir de allí ya pueden definir cuáles son las actividades que van a lograr ese producto con ese nivel de avance en ese estatus y por lo tanto cuánto les va a costar realizar esas actividades, qué recursos necesitan, cuánto tiempo cada actividad, de modo que la van a enmarcar en el periodo de ejecución que les permiten las bases, ¿ok? Entonces, así como lo he planteado, he tratado de demostrarlo muy lógico a partir de a dónde quieren llegar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo presentan sus propuestas? Ya dijimos que el sistema en línea es el único medio por el que ustedes van a poder presentar sus perfiles de proyectos y después, si son admitidos, sus proyectos completos. Entonces, vamos a ver, en la primera etapa, el módulo de formulación del perfil tiene 5 secciones que son las que vamos a mirar en esta hora, y el módulo de formulación del proyecto, ya en la segunda fase, tiene 4 secciones, ¿sí? Entonces, las secciones que deben ustedes cubrir cuando entren al sistema en línea, creen su usuario y generen su perfil de proyecto, son estas que ven aquí. Primero, información general de la empresa, de la idea de proyecto, el tipo de innovación, en fin. Luego, les van a pedir que pongan los datos de las entidades participantes en el proyecto. En tercer lugar, ya van a tener que hablar sobre la innovación que están proponiendo. Ahí deben sustentar cuán innovadora es y cuánto mercado tiene. ¿Okay? En la penúltima parte deben presentar al equipo técnico y en la última parte un presupuesto del proyecto, pero de modo muy, muy resumido. En la segunda etapa, cuando presenten el proyecto completo, el presupuesto sí lo van a detallar totalmente. Ahora, un consejo antes de que se me vaya de la cabeza. Cuando ustedes presenten el perfil, yo les recomiendo que tengan ya planificado todo el conjunto de actividades del proyecto. Y si tienen la lista de actividades, las pueden ya cronogramar y ya pueden decir qué recursos necesitan para cada una, ¿cierto? Así de lógico. Si no saben a dónde quieren llegar, no van a tener esa lista de actividades. Si sí saben, o sea, si saben cuál es el alcance de su proyecto, ya pueden decir qué tareas necesitan, cuándo van a hacer esas tareas, qué necesitan para hacer esas tareas, y al responder a la pregunta de qué necesitan, tienen el cuánto cuesta, ¿sí? Entonces tienen el presupuesto. A pesar de que en el perfil les piden el presupuesto muy, muy resumido, como ustedes ya tienen todas las actividades, tienen el cronograma de actividades y tienen los recursos que necesita cada actividad, entonces ya tienen ese presupuesto completo, ya tienen las actividades completas, y cuando sean aprobados, ¿sí?, y presenten el proyecto completo, ese presupuesto que pusieron en el perfil prácticamente ya no lo tienen que modificar, porque ya lo tienen. Lo afinarán seguramente, sí, pero ya lo tienen. Es más, como en la etapa de proyecto completo ya les van a pedir que pongan todo el cronograma de actividades del proyecto, o sea, la metodología de ejecución del proyecto, ya lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, no habrá discordancias entre lo que presentaron en el perfil y lo que están presentando en el proyecto, ¿de acuerdo? Es más, si lo tienen completamente pensado,
les garantizo que lo que propongan en el perfil tiene completa lógica, no hay huecos. El evaluador seguramente no va a tener ninguna pregunta cuya respuesta no esté escrita en el documento, ¿ok? Bien, entonces vamos a echarle una mirada rápida a lo que deben llenar en el formulario de perfil. Ojo, vamos a ver la etapa de perfil, ¿sí? Tienen la primera parte de información general, el título del proyecto, a qué área de innovación lo pueden asignar, la actividad económica en la que se va a llevar a cabo la innovación, ¿sí? En dónde se va a ejecutar el proyecto, cuánto va a durar, si cumplen los requisitos legales o no los cumplen. Entonces aquí no hay demasiada ciencia. Sí vamos a hablar al final del título, porque también una buena práctica es escribir el título del proyecto al final. ¿Por qué al final? Porque al final, cuando ustedes ya tengan claro qué es lo que van a hacer y a dónde van a llegar, dónde empieza y dónde termina el proyecto, se recomienda que el título describa qué es lo que van a hacer en el proyecto. Y como acabo de decir, cuando ya tienen la planificación completa, ya saben exactamente qué es lo que van a hacer y a dónde van a llegar, por lo tanto ya pueden ponerle un título que describa el alcance del proyecto, ¿sí? Piensen que el evaluador, cuando lea el título del proyecto, debe hacerse una idea súper clara de qué es lo que están queriendo proponer, ¿ok? Bien, mientras menos dudas le dejen al evaluador, mejor para ustedes. La parte B como ya les había dicho, es la de datos de las entidades participantes. Entonces aquí ponen datos generales, el tipo de entidad, el nombre, donde se ubica, el año de constitución, el RUC, en fin, aquí no hay nada raro, ¿sí? Pero además les piden que informen si es que ya han tenido proyectos financiados por Proinnovate anteriormente y que describan qué infraestructura, qué equipos, qué tecnologías, qué procesos principales pueden destacar como favorables para que el proyecto lo ejecuten con suficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen algún laboratorio de materiales y su proyecto necesitará evaluar materiales, entonces resaltarán, les convendrá a ustedes decir que tienen un laboratorio de materiales o que se han asociado con la universidad tal que tiene un laboratorio de materiales, ¿ok? Y ya que hablamos de entidad asociada, valdrá la pena que describan claramente qué va a hacer la entidad asociada en el proyecto. Si no redactan bien, si no está claro qué va a hacer la entidad asociada, el evaluador lo que va a pensar es que la sociedad es débil, ¿sí? Y si es débil, entonces mejor no aprobamos el proyecto. ¿Y cuando una asociación es fuerte? ¿Cuando una sociedad es fuerte? Cuando es natural que tengan un interés en el éxito del proyecto. A la empresa le interesa que el proyecto sea exitoso porque le va a significar ventas, finalmente, ¿cierto? Si se une a una universidad, probablemente la universidad le interese transferir conocimientos de punta que tienen sus profesores hacia la empresa para resolver algún problema o para aprovechar alguna oportunidad, de modo que puede generar impacto en su zona de actuación, que es algo que es una de las metas, uno de los objetivos de todas las universidades, tiene objetivos trascendentes, pero además le puede interesar el tener a sus profesores con experiencia de campo, además de experiencia en las aulas, porque así son mejores profesores, por lo tanto así habrán mejores alumnos. Incluso los alumnos tendrán más oportunidades para hacer prácticas preprofesionales o tesis dentro de los mismos proyectos. Entonces,
Si la universidad ve con interés claro, su participación en ese proyecto, entonces seguramente el evaluador dirá que la sociedad es fuerte, ¿ok? Tiene que ser natural, ojo. Piensen como dueños de la plata. Ya vimos que el porcentaje que aporta ProInnovate al proyecto es mayor si es que van asociados. Entonces, si ustedes fuesen el dueño de la plata y ven que alguien está presentándose en sociedad solo para que les den un porcentaje mayor de financiamiento, pero esa sociedad no es una sociedad natural, no es fuerte, obviamente ustedes se van a dar cuenta si fueran los evaluadores, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, los evaluadores de ProInnovate también se van a dar cuenta, ¿ok? La parte C era la parte donde ustedes tenían que detallar y caracterizar su innovación y el mercado. Entonces, se ve aquí una pantalla un poco densa, que aquí la vamos a ver con un poquito más de detalle. Hemos partido para que se vea más grande. Y aquí tienen que decir cuál es el problema que buscan resolver, la necesidad que buscan atender o la oportunidad. Porque los proyectos nacen cuando hay problemas que resolver, cuando hay necesidades que atender o cuando hay oportunidades por aprovechar. Así nacen los proyectos, ¿cierto? Entonces, es lo primero que ustedes tienen que hacer. ¿Qué van a resolver? ¿Ya? Es lo primerito que deben tener claro. Como estamos en el siglo XXI, ya hay mucha gente que ha buscado resolver lo mismo o cosas parecidas antes, así que deben ustedes saber cuál es su punto de partida. No van a descubrir la pólvora si ya se descubrió, pero sí van a descubrir o van a desarrollar una pólvora de color fucsia. Ya esa es su novedad. Pero por eso ustedes deben saber cuál es su punto de partida. Deben conocer qué conocimientos ya existen, cuáles son los antecedentes a partir de los cuales ustedes van a innovar. ¿Ok? Aquí en el punto C2 hay un análisis comparativo de atributos, características o novedades tecnológicas. Recuerdan que minutos atrás les dije que debían dejar claro qué atributos de su propuesta la ponían como mejor opción respecto de las existentes. Pues aquí está. Aquí tienen que decir por qué lo de ustedes es mejor. Si no es mejor, no les vamos a dar plata. Ustedes no le darían la plata a alguien que va a desarrollar algo que no es mejor que las soluciones existentes, ¿verdad? Entonces tienen que mostrar por qué son mejores. Y deben ser características tangibles, ¿ok? Si no las pueden tangibilizar, significa que no conocen su producto. Si no tienen clara su propuesta. Si la tienen clara, esto fluye, ¿ok? Entonces, aquí hay otro consejo. Si ustedes se enredan al explicar lo que van a proponer, su idea de proyecto, es porque no la tienen clara. Entonces, lo que les queda hacer es tenerla clara y cuando fluya, entonces estarán seguros de que el formulario va a tener mucha lógica entre una parte y otra y seguramente será aprobado en la medida de que cumpla con los requisitos, eso sí. A que va a estar bien propuesto, sí. Que sea innovador, que tenga mercado, ya eso será cuestión de evaluación. Pero por lo menos ya podría yo adelantarle de que seguramente está bien redactado. ¿Ok? Entonces, para mostrar los atributos van a hacer una tablita como la que se ve, como la que se ve aquí, van a comparar los atributos de su producto con los de los competidores existentes, ¿sí? Perdón un segundito. Y
Les recordamos a todos que pueden dejarnos sus preguntas por el chat. Al finalizar la exposición de Luis, vamos a realizar esta ronda de consultas. Como saben, esas convocatorias de los concursos de innovación empresarial y validación de la innovación se encuentran en convocatoria abierta. Pueden revisar toda la información en nuestra página web, en la página web de Proinnovate, www.proinnovate.gov.pe. Ahora sí, Luis, ¿estás listo para continuar la exposición? Continúo. Entonces, si ustedes tienen las características tangibles de su producto y saben por qué es mejor que los competidores, significa que también conocen a los competidores. Entonces, su propuesta va a ser absolutamente clara y objetiva, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes saben qué es lo que quieren lograr, también deben poder describir cómo es que van a llegar a lograr esos atributos, esos resultados, y lo van a poner en esta parte del punto C3.1, ¿ok? Finalmente, deben poder describir cuáles son los impactos que tiene ese proyecto en la empresa, y si tiene impactos claros, además de en la empresa, en el sector donde se encuentra, en su localidad, o a nivel regional o a nivel del país, entonces valdrá la pena que lo ponga porque les dará mayor puntaje, como ya les he dicho. Ahora, en la parte del mercado, aquí no hay mucho que decir, seguramente todos o la mayoría ya conocen que lo principal en los negocios es conocer quiénes son los clientes, o sea, qué es lo que necesitan, si necesitan lo que nosotros les vamos a dar, si están dispuestos a pagar, dónde están, cuánto van a poder pagar. Entonces van a poder decir cuál es el mercado objetivo, si es un mercado objetivo real o potencial del producto. Van a poder decir cómo van a llegar a ellos, van a poder cuantificar la demanda. De hecho, ustedes deberían ser capaces de decir que tienen 103 clientes, o deben ser capaces de decir que tienen 5 clientes y que dónde están y cuándo les van a comprar. Todas las empresas quisieran tener la bolita mágica para saber cuándo les van a comprar los clientes y dónde están esos clientes. El problema es que no existe esa bolita mágica, pero con las técnicas de marketing, de comercialización, ustedes deberían poder cuantificar con mayor o menor precisión cuántos clientes tienen, cuánto significa ese dinero, para que puedan justificar ante los evaluadores que lo que ustedes proponen es negocio. ¿De acuerdo? En otras palabras, resumiendo, tienen que saber quiénes son los que van a pagar por esa innovación que ustedes van a desarrollar y cuánto significa en negocio. ¿De acuerdo? Pero ojo aquí, hay muchos proyectos que son súper innovadores, pero tienen trabas para llegar al mercado. Por ejemplo, si desarrollan equipos médicos, si son equipos médicos, para que los usen en humanos, deben tener varias autorizaciones, ¿ya? Que deberían salvar antes de llegar al mercado. Entonces, no es solamente cuestión con que desarrollen el dispositivo y digan yo lo tengo, es mejor que los competidores, pero no tienen las autorizaciones, no han cumplido con las regulaciones para introducir con éxito su producto en ese sector. Entonces, deben tenerlos en cuenta porque son limitantes para el éxito de la innovación. Hablando como éxito, la introducción al mercado con resultados satisfactorios, ¿ok? Bien, entonces, eso en cuanto a la parte de innovación y la parte de mercado. La parte de donde tienen que presentar al equipo técnico del proyecto empieza con el coordinador general del proyecto, que es el gerente de proyecto, ni más ni menos, y van a poner además el resto del equipo técnico que los va a acompañar.
Sí, recuerden que parte de la evaluación incluía evaluar la fortaleza de la asociación, ¿sí? O sea, de la gente que forma parte del proyecto representando a la entidad solicitante y a los que representan a la entidad asociada, ¿de acuerdo? En estos concursos, como se van a desarrollar innovaciones, es bastante común y lógico hasta cierto punto, diría yo, que las capacidades que tenga el equipo técnico de la empresa y el equipo técnico de la entidad asociada necesiten complementarse con las capacidades que tengan personas que estén fuera en ese ecosistema de innovación y emprendimiento, y por lo tanto, el fondo que pueden obtener con estos concursos, les permite contratar a estas personas para que complementen sus equipos técnicos, de modo que la probabilidad de llegar a buen término su proyecto sea bastante alta. ¿Ok? Entonces, no se preocupen si el equipo técnico de la empresa y de las entidades asociadas no tienen todos los conocimientos, porque pueden complementarse con personas externas a las que nosotros le llamamos personas adicionales, equipos, miembros del equipo técnico adicionales, de acuerdo a recursos humanos adicionales. Finalmente, el formulario les pide que completen un presupuesto así de resumido, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy resumido. Por eso les había dicho, para que no pongan números gruesos que después los cambien al por ciento y se vea que en el perfil lo llenaron sin ningún criterio técnico y solo lo llenaron por llenar, la recomendación es que tengan la lista de actividades del proyecto, el tiempo que va a durar cada actividad, por lo tanto los recursos que necesitan y de ahí decanta cuánto cuesta cada actividad y por lo tanto pueden saber cuánto van a gastar en honorarios, cuánto van a gastar en equipos y bienes, cuánto en materiales insumos, cuánto en servicios de terceros, cuánto en consultorías, cuánto en pasajes y viáticos, en fin. ¿Ok? Entonces, eso a grosso modo. Ahora, para que la propuesta que van a escribir en ese formulario del que ya tienen una buena primera vista, les sugerimos que tengan mucho rigor técnico en lo que van a escribir. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, si ustedes saben de lo que están escribiendo, si tienen suficiente conocimiento, suficiente detalle, lo que van a escribir fluye, no van a trabarse porque pueden describir todo de una sola. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que van a llenar todo el formulario de una sola, de hecho, el sistema permite ir grabando y venir mañana, pasado mañana, seguir completando, pero me refiero a que no hay contradicciones, no escriben algo y desdice lo anterior, ¿de acuerdo? Noten que son varios acápites dentro del formulario y si notan, ya hay mucha relación sutil, si se quiere, entre ciertos apartados que a los evaluadores permiten verificar y contrastar si hay coherencia en la propuesta que están presentando. ¿Okay? Entonces, consideren al proyecto como un sistema, por lo tanto, la información engrana con otros criterios, así como les estoy diciendo, lo que ponen en un párrafo no debe contradecir lo que ponen en el otro. Si todo lo tienen claro, fluye. ¿Okay? Entonces, si la información es subjetiva, obviamente el proyecto es subjetivo, y proyectos subjetivos no se pueden financiar. ¿De acuerdo? Lo que a ustedes les parezca no necesariamente será lo cierto y probablemente esa propuesta no será aceptada. Si lo que han dimensionado no es correcta, si lo que han dimensionado no es correcto, si han subdimensionado, entonces el proyecto estará subdimensionado y el recurso que adjudiquen no les va a alcanzar. Si han sobredimensionado,
Probablemente el alcance del proyecto que ustedes planteen será poquito porque han dicho que las actividades cuestan mucho y entonces no van a llegar a tener un alcance como les hubiera gustado porque tuvieron que acotar. Recuerden que hay un tiempo y hay un recurso que son limitados, ¿de acuerdo? Entonces, dimensionen adecuadamente. Ni sobredimensionen ni subdimensionen. Por eso, a pesar de que el formulario es muy breve, el del perfil, mi sugerencia es que de frente formulen el proyecto completo, porque allí desde el presupuesto ya lo tienen afinado, por lo tanto las actividades, por lo tanto el alcance, por lo tanto el tamaño del proyecto, la dimensión, ¿ok? Resumiendo, si la información tiene escaso rigor, entonces el proyecto tendrá escaso rigor técnico y por lo tanto los evaluadores no lo podrán aprobar, les quedarán muchas dudas. En cambio, si la información tiene rigor, es objetiva y además es técnicamente medible, entonces el proyecto tendrá esas características, tendrá rigor, será objetivo y técnicamente medible. ¿Ok? Entonces, los proyectos de innovación empresarial que financia ProInnovate tienen dos características básicas a partir de todo lo que hemos ido conversando. Son proyectos con base tecnológica, ¿ya? Y la información que se provee al formular el proyecto debe ser información técnica precisa y acotada, ¿ok? No debe ser información general. Piensen que como es un proyecto, la definición del proyecto es que es un esfuerzo temporal para lograr algo. Entonces, ese algo no debe ser gaseoso, debe saber qué características tiene, dónde empieza y dónde termina ese producto y ese proyecto, ¿ok? Ahora, acotado también en el sentido de que el formulario no es infinito, las celdas donde van a poner su información tienen un límite de caracteres, entonces van a tener que resumir y poner la idea principal, ¿ok? Tampoco son espacios muy pequeños, pero a pesar de que ustedes pueden escribir una tesis sobre sus ideas de proyectos, aquí van a tener que saber resumir, ¿ya? Bien, entonces, hemos hablado de qué consideramos susceptible de financiar en los proyectos de innovación empresarial, y habíamos hablado de productos y procesos, ¿sí? Nuevos productos o significativamente mejorados productos, nuevos procesos o significativamente mejorados procesos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo esos nuevos productos, esos nuevos procesos, esos mejorados productos, esos mejorados procesos, los consideraremos innovación? He ahí el detalle y quizá la parte central de este taller. Vean, ahí tienen tres ejemplos. Parece que la imagen no tiene tan buena resolución, pero se ve suficiente para entender. Ven, ahí hay un teléfono de los antiguos, ¿cierto? Si tienen más o menos mi edad, los han conocido. Si son más muchachos, ya no conocieron, solo en los museos. Y ahora todo el mundo usa estos dispositivos móviles. Antes los teléfonos estaban pegados a la pared, unidos por el cable, ¿cierto? Entonces, el celular fue claramente una innovación radical, como se le conoce, seguramente han escuchado hablar un montón de innovaciones radicales, ¿cierto? Igual el radio que existió, cuando no existía el radio y existió el radio, también fue una innovación radical, pero luego apareció el iPod, y eso también fue una innovación que cambió el mundo, así de radical. El buzón que ponían en la calle para que nosotros dejáramos nuestras cartas, y llegaba el cartero, sacaba los sobres y los llevaban a su destino, y ahora nosotros solo escribimos correos en la computadora y le llamamos correos electrónicos. Entonces, hay innovaciones que han cambiado el mundo y que se les suele llamar innovaciones radicales. Hay otras innovaciones que no son tan dramáticas en su impacto, pero sí se consideran innovaciones porque su impacto no es despreciable. Sin embargo, las llaman innovaciones incrementales y así hay muchos
tipos de innovación, muchas formas de clasificar a las innovaciones si buscan en Internet. Entonces, para que nosotros podamos definir si nuestra propuesta es innovadora, primero debemos tener claro qué es innovación. Si buscan en Internet innovación, van a encontrar, les garantizo, muchísimos más registros de estos 123 millones que encontré el día que capturé esa pantalla. ¿Ya? Ahora hay muchísimos más. Entonces, vean, el celular, cuando apareció por primera vez, fue una innovación que cambió el mundo, ¿cierto? Radical, como se le suele decir. Pero luego han aparecido modelos, modelos y modelos, y hay tantos modelos que parecen ya lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, dicen que son modelos innovadores. Es más, en las publicidades de estos teléfonos dicen que han innovado, que son teléfonos innovadores, que lo más innovador en su gama, en fin. Entonces, ¿qué hacen ustedes como clientes de telefonía móvil? Cuando ustedes quieren comprar un aparato, un teléfono, lo que suelen hacer es mirar los modelos que más o menos son su objetivo, ¿sí? Y comparan las características técnicas, ¿cierto? Entonces, seguramente ustedes hacen su tablita, comparan el procesador del modelo Galaxy S3, del S2, del Huawei no sé qué, etc. La pantalla, la resolución, las medidas, el peso, la batería, la cámara, y eligen la mejor. La mejor de acuerdo a sus criterios, ¿ok? De ese mismo modo, ustedes van a tener que demostrar que su propuesta, por ejemplo, ustedes están desarrollando el Xperia S, aquí. Entonces, si ustedes quieren decir que su teléfono es mejor que los demás, pues deberán tener claras cuáles son las características de su producto, ¿sí? Por ejemplo, que su peso es de 144 gramos, que su cámara es de 12 megapíxeles, y así con todas las características relevantes, las que les importan a los clientes, por eso nunca se pierde de vista a los clientes, y tendrán que comparar con los que ya existen. Si realmente los atributos de su producto son mejores que los de la competencia de los que ya existen, entonces podrán decir finalmente que su propuesta es novedosa. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, aquí ya prácticamente ustedes tienen claro cómo verificar que su propuesta tiene mérito innovador. ¿Ok? Muy bien. Estamos definiendo qué es innovación. Innovación, según la cuarta edición del manual de Oslo, dice que es un nuevo o mejorado producto o proceso, o combinación de ambos, que difiere significativamente de los productos o procesos previos de la unidad institucional y que ha sido puesto a disposición de potenciales personas, usuarias o implementado en la unidad institucional. Noten que no se habla de empresa, sino que se habla de unidad institucional, porque ya en esa cuarta edición del manual de Oslo se han dado cuenta que no solo las empresas innovan, el Estado también puede innovar, ¿cierto? En sus procesos, por ejemplo, para atender mejor a los ciudadanos, y no es una empresa. Entonces, se habla en general de unidad institucional. Si revisan la tercera versión, la segunda versión, la primera versión del manual de Oslo, las definiciones de innovación no son iguales a las de ahora. Por lo tanto, el término innovación, el concepto de innovación, es algo que aún es dinámico, sigue en evolución. Tanto está en evolución que si ustedes buscan definiciones de innovación en Internet, van a encontrar un montón, tantas como autores hay. Tipos de innovaciones, aún más. ¿Ok? Entonces, el término innovación, al tener muchas acepciones, nos obliga a nosotros como institución a adoptar una. Y entonces adoptamos la del manual de Oslo en la versión de 2018. ¿De acuerdo? Y en función de eso, nosotros
Hablamos de que innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado o combinación de ambos que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado, ¿sí? O implementado en la empresa. Si es implementado en la empresa, es lógico que estemos hablando de un proceso, porque los procesos no se venden, se venden los productos. Y los productos, ya habíamos dicho que eran los bienes tangibles, son los servicios más intangibles, ¿ok? Que sí se venden, ¿ok? Bien, entonces, partiendo de ese concepto de innovación, consideramos dos tipos de innovación: innovaciones de producto e innovaciones de procesos. Si alguien había estudiado antes tipos de innovación y le habían enseñado cuatro tipos, innovación de producto, de proceso, de proceso de marketing, o innovaciones de marketing, o innovaciones de modelo de negocio, el manual de Oslo, de hecho en la versión anterior, eran esos cuatro tipos los que indicaba, pero en la última versión ya la juntó en dos, para no complicar. ¿Por qué? Porque vio lo siguiente: los modelos de negocio son formas de hacer negocios, son procedimientos, son procesos. Innovaciones de marketing, en marketing o en comercialización, en canales de comercialización, también son procesos de comercialización. Entonces, finalmente dijo, son procesos, que no es el proceso de elaborar el producto que vende la empresa, de acuerdo, pero procesos son. Entonces, como las empresas o las instituciones, todas las que existen en el planeta Tierra, hacen procesos, entonces dice que los dos tipos de innovación son innovaciones de productos o de procesos. Entonces, en el área que sea, puede innovarse en procesos. Ahora, para que su propuesta de proyecto sea aprobada, tiene que ser un proceso relevante o que traiga mejoras a la productividad y a la competitividad de la empresa. Eso sí, ¿de acuerdo? Un proceso que no impacte mucho en el beneficio de la empresa, entonces no podrá ser aprobado, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí en la diapositiva que hay seis funciones de la empresa, de acuerdo a lo que agrupa el manual de Oslo, y dice que en empresas hay área de producción, área de distribución, de logística, de marketing, de ventas, de sistemas de información y comunicación, un área de administración y un área de desarrollo de producto y de procesos de negocio. En otras palabras, todas las áreas de las empresas, ¿ok? ¿Queda claro? Entonces vamos a hablar de innovaciones de producto o innovaciones de procesos. ¿Y pueden presentar innovaciones que sean incrementales o radicales o de algún otro tipo? Sí, claro que sí, ¿de acuerdo? Obviamente, si es una innovación así de radical como la aparición de los teléfonos celulares, la aplaudiremos y le daremos todo el puntaje seguramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más impacto, porque no solo va a impactar en la empresa, sino en el sector, incluso en el país, en toda la población. Y si es así de radical como para que impacte y cambie al mundo entero, pues mejor, ¿no? Ahí no habrá duda que es innovador. Entonces, ustedes tienen que definir qué nivel de innovación es el que quieren lograr con su propuesta. Bien, entonces, para establecer el mérito innovador, les voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero que ya les había dicho era que identifiquen cuál era el problema o la oportunidad que van a abordar, y deben ser capaces de describirlo en términos objetivos, o sea, cuantificablemente, con métricas y con parámetros, ¿de acuerdo? No solo decir, mi nuevo teléfono pesa menos que todos los que existen en el mercado, ok, menos. ¿Pero cuánto menos? Un miligramo menos, eso no lo notan los clientes, así que no te van a pagar porque pesa menos, ¿cierto? Entonces tienen que decir cuánto. Identificar el problema implica identificar qué lo causa, porque si ustedes identifican ese problema o esa oportunidad, cuando ustedes resuelvan sus causas, van a estar resolviendo el problema o van a estar reduciendo el problema y sus impactos, y por lo tanto lo que van a plantear como idea de proyecto es algo que resuelva esas causas. ¿Ok? ¿Tiene lógica? No tiene lógica, sí, ¿verdad? Bien.
Porque el problema que eligen como problema a abordar es problema. Es problema porque trae ciertas consecuencias que afectan a la empresa. Y en última instancia, como a la empresa lo que le interesa es generar dinero, en última instancia esos problemas significan menos dinero. Pero van retrocediendo, se preguntan, ¿por qué menos dinero? Ah, porque me devuelven productos. ¿Y por qué me devuelven productos? Porque les entrego tarde. ¿Y por qué les entrego tarde? Por tal cosa y por tal cosa y por tal cosa. Entonces, identifican cuál es el problema principal que quieren abordar en el proyecto, ¿okay? Bien, entonces, ya les había adelantado, la propuesta de innovación, el proyecto que quieren abordar, será la solución propuesta de innovación que va a superar ese problema, ¿ok? Dirán entonces qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué resultado quieren lograr, qué características tiene ese resultado que lo hacen mejor y que solucionarán el problema mejor que las soluciones existentes, ¿ya? Aquí va esa matriz de atributos que ya habíamos visto con los teléfonos, ¿de acuerdo? Ahí ya con ese ejemplo espero que les haya quedado muy clarito, porque demostrarán que conocen qué es lo que quieren lograr y conocen qué es lo que existe en el mercado, ¿bien? Además, deben ser capaces de plantear cuál es el punto de partida, o sea, los antecedentes, las investigaciones recientes sobre el problema que van a resolver, sobre la necesidad que van a tener o sobre la oportunidad de mercado que quieren aprovechar, ¿de acuerdo? No está mal que digan que ya se han hecho proyectos anteriores parecidos o incluso buscando resolver el mismo problema que ustedes quieren resolver ahora. Es más, si no lo ponen, el evaluador seguramente sí sabe, y cuando vea que ustedes no han dicho que ya han habido otras iniciativas que buscaron lo mismo, va a decir, no conoce los antecedentes, va a trabajar de más. Seguramente su presupuesto y sus actividades tienen actividades que están o que no debieran estar, y por lo tanto la propuesta no es suficientemente meritoria para recibir el financiamiento, ¿ok? Bien, entonces, rapidito como ejemplo, vean, aquí hay un ejemplo de definición de problema. Dice, la artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas, las cuales pierden su capacidad funcional y por lo tanto afecta su desempeño laboral. El uso de células madre mesenquimales, ¿saben qué son células madre mesenquimales? Bueno, yo tampoco sabía hasta que vi este proyecto y tuve que averiguar para entender de qué se trataba. No me volví especialista, pero por lo menos ya sé de qué hablo. Entonces, el uso de células madre mesenquimales brinda una oportunidad de solucionar el problema en estos pacientes, recuperándolos más rápidamente y con nulos efectos colaterales. Ok, entonces, si yo les pregunto, si ustedes fueran los evaluadores, ¿cuál es el problema que busca resolver o la oportunidad que quiere aprovechar la empresa que dice que este es su problema? Vamos a dividir esa frase en estas oraciones. Primero, la artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas. Pierde su capacidad funcional. Afecta su desempeño laboral. Y lo que pueden lograr las células madre. ¿Ok? Bien. Las tres primeras son hechos, objetivos, ¿verdad? Y que la artrosis sea un diagnóstico muy frecuente, ustedes piensan que podría considerarse como un problema, ¿no? A nadie le gusta tener una enfermedad, así que ya lo intuyen como el problema, ¿cierto? Pero que las personas pierden su capacidad funcional también es problema, ¿no? Y que se afecte el desempeño laboral de las personas, también es problema. Entonces, ¿cuál es el problema que van a abordar? Bien, parecía sencillo, y si bien lo es, hay sutilezas que generan que las reuniones para definir el problema principal tomen por lo menos
5, 6 o 7 horas de conversación entre los miembros del equipo técnico. Y no les exagero. Por experiencia, así es. Cuando definen bien el problema, cuando se reúnen a formular bien un proyecto, eso es lo que suele llevarles una conversación para definir cuál es el problema que quieren solucionar. ¿De acuerdo? Porque miren, si dicen que el problema es que se afecta el desempeño laboral, entonces, solución, diseñamos equipos como el que se ve en la figura para que la persona que tiene limitaciones físicas pueda trabajar. ¿Hemos solucionado la afectación al desempeño laboral? ¿Sí, no? ¿Es un proyecto de innovación? No lo sé. Por lo que yo veo en esa figura, no. Y entonces, ProInnovate no les aprobaría ese proyecto. ¿Deja de ser un proyecto? No, es un proyecto, pero no es un proyecto de innovación. O por lo menos parece que no lo es. ¿Sí? ¿Pero solucionamos ese problema? Sí, lo solucionamos. ¿De acuerdo? Pero si consideramos que el problema es las personas pierden su capacidad funcional, si ese es el problema y queremos resolverlo, se nos pueden ocurrir, por lo menos, digo por lo menos porque hay un montón de ideas que seguramente se les están ocurriendo, hay 200 participantes aquí en la sesión, entonces habrán por lo menos 400 soluciones. Ahí he puesto dos. Una es diseñar un protocolo de rehabilitación para que recuperen su capacidad funcional. ¿Puede que resulte? Sí, puede que resulte, planteo mi proyecto. ¿Será muy innovador? No lo sé, pero es un proyecto, es una idea de proyecto. Otra forma puede ser desarrollar un exoesqueleto como el que ven ahí en la foto, si reconocen, y si no reconocen, les cuento que esa es una imagen del exotraje del ex Luthor. Ya, entonces, a modo de exoesqueleto podría construirse uno para que la persona que tiene limitaciones en su capacidad funcional las supla con un exoesqueleto. ¿Puede ser? Sí. ¿Es otra idea de proyecto? Sí. ¿Podría solucionar ese problema? En principio sí. Si se logra el resultado, claro que sí. ¿Será innovador? Probablemente, porque el ex Luthor es un ejemplo imaginario de alguien súper innovador, entonces podría ser. Pero ya ven cómo en función de cuál es el problema, tenemos diferentes ideas de proyecto. Y ojo, hay diferentes ideas de proyecto y tienen que evaluar cuál es la idea de proyecto que mejor resuelve el problema. Todavía no están teniendo un proyecto que sea innovador. Eligen la mejor de las soluciones, ¿sí? Y de esa mejor solución, ustedes evaluarán si es innovadora o no. Si no es innovadora, no la presentan a Innovate. ¿Ok? En otras palabras, no todos los proyectos que ustedes quieran hacer tienen por qué ser innovadores. Claro que no. De hecho, en el portafolio de proyectos o de concursos que les presenté al inicio, tenemos solo un grupo de concursos para promover proyectos de innovación, porque no todos los proyectos son de innovación, obviamente. ¿Ya? Bien. Si la artrosis es un diagnóstico muy frecuente que afecta a un gran número de personas y ese es el problema que queremos atacar, ¿qué se les puede ocurrir? Bueno, la verdad es que como yo no sé cómo se resuelve la artrosis, y ahí lo propondrán gente que sabe de salud, como los que propusieron ese proyecto que estamos poniendo de ejemplos y dijeron que las células madres pueden ayudar a recuperarse a los pacientes con artrosis. Ok, entonces ellos están proponiendo que con células madres curan la artrosis. ¿De acuerdo? ¿Se logrará? No lo sé, esa es su idea de proyecto, sus conocimientos les permiten considerar que hay altas probabilidades de que eso sea cierto. Habrán considerado que hay investigaciones al respecto, hay unos antecedentes, ¿sí?
y proponen, por lo tanto, esa idea de proyecto. Entonces, conclusión de este ejemplo, deben saber elegir cuál es el problema que ustedes van a resolver con el proyecto. Porque ese problema tiene causas y ese problema causa otras cosas, ¿sí? Tiene unos efectos. Entonces, en función de qué cosa elijan como problema, ese problema va a tener unas causas cuya solución resolverá ese problema. Y al resolver ese problema, los efectos que tiene ese problema también serán reducidos o eliminados y, por lo tanto, el proyecto es exitoso. ¿Ya? ¿Vieron cómo puede subir o bajar de nivel el problema central? En este ejemplo, podían haber dicho que es la artrosis, podían haber dicho que la gente pierde la capacidad funcional, podían haber dicho que el problema era que se afecte el desempeño laboral. ¿Hay una que sea equivocada y las otras correctas? No, en realidad no. Lo que pasa es que, dependiendo de cuál sea el problema que ustedes quieran resolver, pues su proyecto será uno o será otro, ¿ok? O sus ideas de proyecto serán unas o serán otras. Entonces, no fuercen, ya les digo, no fuercen a que su proyecto sea innovador, porque se van a notar cuando ustedes escriban, no fluye, ¿sí? Se ve que están forzando la situación. Entonces, habiendo definido el problema central, lo que propone el proyecto es usar células madre mesenquimales porque con ellas va a solucionar el problema en estos pacientes y los va a recuperar más rápido con unos efectos colaterales. Probablemente existen en el mundo otros tratamientos para recuperar a los pacientes que tienen diagnóstico de artrosis y por lo tanto este proyecto dice, destacando sus atributos, que lo va a recuperar más rápidamente, pero no dice si lo recupera un mes antes, 2 días antes, 1 hora más rápido, no lo dice, ¿no? Y también dice con unos efectos colaterales. Probablemente les haya interesado decir explícitamente que con unos efectos colaterales, porque quizás las soluciones que existen en el mundo de la salud tienen algún o algunos efectos colaterales y por lo tanto esta propuesta tendría mejores atributos que las existentes en el mercado. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene lógica? ¿Sí? Bien. Muy bien, entonces creo que ha quedado bastante claro y para no dilatar mucho más vamos a revisar de nuevo la matriz de comparación de atributos. Aquí se acuerdan de la matriz de los teléfonos, ¿cierto? Entonces, el peso, la cámara, el procesador serían las características importantes. ¿Quién dice que son importantes? Lo que pagan, ¿cierto? Ustedes tienen que identificar qué le ofrecen, qué ofrecen los que ya existen, y por lo tanto podrán decir que ustedes son mejores en términos objetivos, ¿ok? Y ojo aquí, consejo, tip, no uso yo esa palabra tip, al menos no me la enseñaron en castellano, no me acostumbré a usarla. Esos atributos cuantificables que ustedes están prometiendo, ojo, se convierten en el objetivo de su proyecto, en el propósito de su proyecto. Por lo tanto, ya tienen definido cuál es el propósito del proyecto, hasta dónde llega su proyecto, ¿sí? Si no logran eso, ¿el proyecto es exitoso? No, porque no lograron el alcance que estaban prometiendo, ¿ok? Entonces, no se van a olvidar de esta figurita. Y entonces, vamos a ver,
Para que ProInnova te financie el proyecto, debe solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de mercado. Tiene que haber mercado, eso lo hemos hablado ya muchas veces, ¿cierto? El problema debe estar expresado con métricas y con parámetros técnicos. Debe poder cuantificarse, debe hablarse en términos objetivos y no subjetivos. Del mismo modo, la oportunidad de mercado también debe ser objetiva, ¿sí? Deben saber decir, tengo 100 clientes y me van a comprar 5 veces al mes y por el precio que me van a pagar, que es tanto, el negocio es tanto, ¿sí? Ese es el caso ideal. Lo ideal es que, por ejemplo, que Leche Gloria sepa que tú vas a ir mañana a comprar un tarro de leche. ¿Lo sabe? No, definitivamente no lo sabe. Pero tienen métodos, tienen técnicas para estimar cuándo vas a ir tú o la gente que vive alrededor de ti al supermercado y, por lo tanto, cuando vayas al supermercado, Gloria ya se encargó de que haya una lata de leche esperándote. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes deben poder hacerlo bien. ¿Ok? Para que no pierdan de vista, el problema que tiene el consumidor es una oportunidad de mercado para la empresa que está formulando el proyecto. Para ustedes, porque ustedes van, si ustedes dicen que van a poder solucionar ese problema, entonces pueden aprovechar esa oportunidad. Si es un problema que tiene la empresa, entonces normalmente será un problema en el proceso y entonces su proyecto seguramente será una modificación, una mejora en el proceso. Y tienen que definir si ese nivel de mejora es suficiente como para que sea innovador, ¿ok? Si los proyectos no tienen métricas, no se van a poder evaluar porque no se va a poder dimensionar y el evaluador no va a poder saber cuánto impacto puede tener ese proyecto, ¿ok? Recuerden que ProInnovate es una de las formas innovadoras también que tiene el Estado para lograr su objetivo como Estado, que es el bienestar de todos los peruanos. Entonces, si no se puede evaluar cuál es el impacto que tiene para la empresa y para el país, para la región, para la población, entonces, ni modo, no se puede evaluar. ¿Ok? Entonces, el problema se da en la empresa o en el proceso, se da en la empresa en el proceso productivo o se da en el producto, y ese es un problema que tiene el cliente. ¿De acuerdo? La oportunidad de mercado se identifica porque obviamente es un problema que tienen los clientes, hay algo que está mal atendido, no atendido, medio atendido. Y si ustedes lo pueden solucionar de mejor modo, entonces recién para ustedes es una oportunidad, ¿ok? Es decir, todavía no existe la vacuna que cura el cáncer, ¿cierto? Entonces, ustedes podrían decir que para su empresa es una oportunidad. No creo, lo dudo. ¿Acaso sus equipos técnicos son capaces de desarrollar ahora, este año, la vacuna que cura el cáncer? ¿No es cierto? ¿O sí? Si sí, en buena hora, háganlo. Pero si no, entonces no pueden decir que es una oportunidad para la empresa. Para el que pueda hacerlo, sí, pero no para nosotros. Entonces, otro ejemplo de cómo identificar el mérito innovador de la propuesta. Piensen en este caso. El mercado de calzados demandaba 500 pares semanales a la empresa fábrica de calzado. La capacidad adquisitiva de los consumidores ha permitido aumentar la demanda a 1,000 pares semanales. ¿De acuerdo? Entonces la empresa debe abastecer a la nueva demanda y necesita fabricar ya no 500, sino 1,000 pares semanales de manera oportuna. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es posible contar con las piezas y las partes del calzado, o sea, los materiales, en esa empresa se ha generado un cuello de botella en la fase de armado del calzado, incrementándose el tiempo de armado de 5 minutos a 6 minutos. Además, para contar oportunamente con las piezas y las partes de los zapatos, la empresa ha incorporado a 5 operarios más
lo que significa costo, ¿verdad? Y el consumo de energía eléctrica también se ha incrementado en 20%. Y lo peor es que con ese incremento solamente logran producir 650 pares de zapatos. Entonces, el problema claramente está en el proceso productivo, ¿verdad? ¿Sí? Pero a ver, ¿realmente está claro? ¿Qué podrían haber propuesto ustedes como problema a abordar? Quizá hubieran dicho ustedes que no pueden atender a la demanda, a la actual demanda semanal, ¿cierto? Ese puede ser el problema, ¿verdad? Ok, puede ser ese el problema. Si ese fuese el problema, solución. ¿Cómo se puede hacer para aumentar la capacidad de producción de 500 a 1000? Solución. En lugar de contratar a 5 trabajadores, contrato a 20. ¿Qué les parece? ¿Soluciono la fabricación de 1000 pares semanales? Sí, lo solucioné. ¿Tuve que hacer un proyecto de innovación? No. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Se soluciona, pero a lo mejor no es tan económica esa solución. ¿Habrán otras soluciones? De hecho que sí hay, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrán que elegir cuál es la mejor solución y si esa solución es innovadora, entonces pueden postularla a ProInnovate. Ahora, noten aquí que todo este cuento está cuantificado, ¿cierto? Por lo tanto, se puede dimensionar, se sabe cuánto es el desfase, qué tan dramático es esa situación para el negocio que tiene la empresa, en buena hora que hay más demanda, pero la situación más bien no va por la demanda, sino va por la oferta. Hay una limitación en la capacidad de producción. Entonces, el problema yo lo plantearía como una limitada capacidad de producción. No se puede atender a la demanda. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el problema es que tenemos menor capacidad de producción en comparación con la demanda, la solución es aumenta la capacidad de producción. Una forma de aumentar la capacidad de producción es duplicar el tamaño de la planta, como ya dijimos. Contrata 20 trabajadores más, listo. Pero con esas condiciones que están descritas allí, podríamos notar que en la fase de armado se utiliza un equipo mecánico que está activado por 2 operarios con capacidad para producir como máximo 750 pares semanales y consumen 100 watts de potencia. Bueno, eso no está en el texto, pero se supone que al analizar la situación se puede identificar por qué no se pueden producir 1000 pares de zapatos a la semana, sino 500. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos corregir la causa de ese problema que hemos identificado como una capacidad de producción menor a la demanda, podríamos mirar a todas esas etapas del proceso para fabricar el zapato. La fase de armado no es la única etapa. Se recepcionan los materiales, se preparan, se hace el armado, se hace el acabado, se hace el empaquetado, y entonces, al analizar todo el proceso, si identifican que el problema principal o lo que más limita la capacidad de producción es esta fase de armado, entonces buscarán resolver la lentitud de esa etapa de armado. ¿Ok? Entonces, como ese fue el cuello de botella, eso sí lo decía
el texto, ¿sí? El cuello de botella fue la fase de armado, entonces hay que levantar ese cuello de botella. Porque levantando el cuello de botella, la capacidad de producción se hace más veloz y por lo tanto se podría llegar a cubrir esa demanda semanal, la nueva demanda. Entonces, el equipo que acciona la fase solo tiene capacidad para producir 500 pares semanales. Luego debemos mejorar la capacidad productiva del equipo y se proponen tres opciones, ¿ok? Adaptar y volver versátil al equipo, ¿sí? Meterle mano, técnicos que sepan de esos equipos para hacerlo más rápido. Desarrollar un prototipo nuevo o comprar uno nuevo, ¿ok? Las tres son soluciones que resolverían esas causas, sí, probablemente. ¿Cuál será la más inmediata? Quizá comprar uno nuevo, ¿no? Pero de repente no hay tanta plata, es muy caro, demora, qué sé yo. Entonces, ustedes evalúan sus tres opciones y si alguna, si la mejor solución, mejor dicho, genera un proyecto de innovación, de nuevo, lo postulan Innovate. Si no, ven cómo lo ejecutan, ¿ok? Supongan que para resolver este problema eligieron desarrollar un prototipo de equipo. Entonces, lo que se propuso fue desarrollar un prototipo de armador de calzados que tenga una capacidad de al menos 1,000 pares a la semana, que tenga un hardware y un software que use visión artificial, que estén incorporados a una estructura de equipo análogo al existente de la fábrica, que sea portátil, que se pueda desplazar con cuatro ruedas, que sea escalable a seis tipos de dispositivos, o sea, seis herramientas para que sea versátil, que se pueda manejar con una sola persona, ¿sí? En cambio, el de ahora usa dos, ¿sí? Entonces ya ven que eso también significa mejoras en la estructura de costos. Que use corriente continua y cableado monofásico con entrada a energía solar y que solo consuma 60 watts de energía por lote de producción. Batch significa lote, sí, pero lote cuando se trabaja en grupo, no lote uno por uno, ¿ya? Bien, entonces, con esa descripción, ¿les parece que está claro lo que se pretende hacer? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque se está hablando de ese prototipo y se está describiendo de modo objetivo. Dice que tenga una capacidad de 1,000 pares a la semana, por lo menos. Que tenga hardware, que tenga software, que use visión artificial. Que tenga una estructura análoga al que existe. Que además sea portátil. Que tenga cuatro ruedas. Que sea escalable a seis tipos de dispositivos. Que se pueda usar con un solo operario, que use corriente continua, que tenga cableado monofásico y que tenga entrada a energía solar, además de un consumo de 60 watts de energía por batch de producción. Entonces, prácticamente aquí, eso que acabamos de leer puede funcionar perfectamente como el título del proyecto que se va a hacer, porque ya les había adelantado que el título del proyecto debiera describir con suficiencia qué es lo que se va a hacer en todo el proyecto. Entonces, si alguien, si un evaluador, si ustedes como evaluadores leen eso, se hacen una idea bastante clara de cuál es la propuesta que está presentando la empresa. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, este es un buen ejemplo de título de proyecto con un par de acomodos gramaticales que les voy a decir en unos minutos. Pero quedó claro cómo hemos pasado de identificar el problema o una oportunidad a tener una propuesta de proyecto. Pero todavía no sabemos si esta propuesta la podemos postular a ProInnovate, ¿cierto? ¿Los atributos esperados son superiores a los atributos actuales? Sí.
se nota que todo tiene sentido, que todo tiene coherencia y que estamos resolviendo el problema de la capacidad de producción limitada, ¿verdad? Pero para definir el mérito innovador, necesitamos compararlo con lo que ya existe, ¿sí? Si lo que existe es mejor, entonces no será innovador, pues. Hacen su matriz, como ya les mostré que van a tener que hacer en el formulario, en el sistema en línea, y entonces, si lo que existe son de 600 pares por semana, 800 pares por semana, 1000 pares por semana, y ustedes por lo menos 1000, entonces por ahí va mejor. Si actualmente necesitan dos operarios, lo que vende el competidor 1 necesita 3, el otro 3, el otro 2, y ustedes proponen 1, va mejor, ¿no? Si consume 100 actualmente en esa planta, si las soluciones en el mercado consumen 200, 100 y 80, y ustedes proponen 60, entonces claramente son una mejor solución y ahora sí pueden decir que su propuesta tiene mérito innovador. ¿Ya está? ¿Me siguieron hasta aquí? Bien, entonces se ha mejorado el proceso, se ha aumentado la capacidad de producción en la fase de armado y además la han hecho más eficiente. Entonces, por un lado, tienen más capacidad de producción, por otro lado, mejoran la estructura de costos, ¿sí? Los competidores no han superado esos atributos, por lo tanto, ustedes son innovadores. ¿De acuerdo? Bien. En los antecedentes, quiero recalcar que deben describir cuál es el estado actual de la del tema que están abordando, ¿sí? El estado actual en conocimientos, el estado actual comercialmente hablando, ¿sí? No solo de investigaciones científicas, sino también de aplicaciones empresariales que existen en el mercado. Si existe en Colombia, pero no en el Perú, entonces vean cómo lo pueden hacer en el Perú. A lo mejor tienen que hacer ciertas adecuaciones, no lo sé, y podrían describir ciertas cualidades innovadoras o que las enmarquen como un proyecto innovador, ¿ok? No se olviden de citar qué cosas se han hecho para intentar resolver el problema que ustedes están queriendo resolver, ¿sí? Si alguien ya lo ha hecho, de repente ustedes lo están haciendo mejor. Si los clientes están siendo atendidos, de repente ustedes lo hacen más barato, o lo hacen más rápido, o le dan más prestaciones, más atributos de lo que actualmente están recibiendo y por lo tanto su propuesta es mejor. En fin, entonces tienen mucho que describir y deben saber resumirlo para que rescaten cuál es el punto de partida sobre el que inicia el proyecto, en términos de conocimiento y en términos de aplicaciones empresariales, ¿ok? Recuerden que las propuestas se sustentan en tecnología, en técnicas de mayor o menor nivel de conocimiento. Por lo tanto, en sus antecedentes hablarán de cómo está el conocimiento al respecto y cómo están las aplicaciones, cómo está el mercado en la solución de ese problema. Bien, entonces ya hemos hablado de identificar el problema, las causas, describir la innovación, comparar los atributos con los existentes en el mercado para definir nuestro nivel de novedad, nuestro mérito innovador, los antecedentes, y entonces prácticamente tienen la parte principal de su memoria técnica del punto C. Lista. ¿Ok? ¿Recuerdan que les mostré esta parte C del formulario? Entonces, ya hemos hablado de el mérito innovador, ya hablamos del mercado. Sí, la parte del mercado yo creo que la tienen más clara muchas más personas, entonces nos hemos centrado más en el tema técnico de el mérito innovador que en la parte de mercado. Entonces, el
el detalle gramatical para que redacten un buen título de su proyecto es el siguiente. El objetivo general del proyecto, o sea, ese texto que describía la propuesta del prototipo de armador de calzados, queda perfecto como el objetivo central del proyecto. Eso es lo que se quiere lograr en el proyecto. Hasta ahí llega. ¿Sí? ¿Recuerdan la definición de proyecto? Vamos a empezar a partir de esos antecedentes y vamos a terminar con esos atributos. ¿Sí? Como un prototipo con esos, con esas características. ¿Sí? Cuantificables. Y el título del proyecto solamente les recomiendo que cambien del verbo en infinitivo a ponerlo como algo en desarrollo, una relación como si se estuviera haciendo continuo, ¿ya? Entonces, aquí me faltó escribir la palabra de desarrollo de un prototipo de armador de calzados como título del proyecto y como objetivo general el verbo en infinitivo, desarrollar tal cosa. ¿Qué vas a hacer en tu proyecto? Ah, voy a hacer tal cosa. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, saben llenar la parte A con el título, que era lo que ponían al final, el área de innovación, la actividad económica en la que se desarrolla la innovación. Entonces, tienen lista su parte A. La parte B del equipo técnico también la ponen. Ya habíamos hablado de la parte B de los datos generales de la empresa. Y la parte del presupuesto, junto con la parte D, decantan de haber definido ese alcance del proyecto, ese objetivo del proyecto, porque habiendo definido el objetivo del proyecto, saben cuál es el camino a recorrer desde el punto de partida, desde la situación, o sea, los antecedentes, qué camino hay que seguir hasta lograr ese objetivo, ese propósito. Por lo tanto, con esas actividades, saben cuál va primero, cuál después, cuáles se pueden hacer en paralelo, cuánto tiempo dura, qué recursos se necesitan y con qué recursos se necesitan. Estamos hablando de gente, o sea, el personal, el equipo técnico y dinero. ¿Cuánto necesito? No solo para la gente, sino también para los materiales, los equipos, los insumos, todo lo que me permita ejecutar esas actividades. Entonces, para ir cerrando todo este conjunto de recomendaciones, si su propuesta queda lógica, así como he tratado de describirlo todo, sobre todo ahorita, el proyecto lo más probable es que esté bien planteado. ¿De acuerdo? Bien, un último ejemplo. Vean este problema en una empresa. Dice que en el año 2015 la OMS dijo que los embutidos usan preservantes para alargar la vida útil, pero son potencialmente cancerígenos. Consecuencia, yo no como. Pues, si me va a dar cáncer, lo compro. ¿Verdad? Si soy la empresa que vende embutidos, entonces, ¿qué hago? Si mis ventas están disminuyendo, tengo un problema, ¿no? ¿Qué se les ocurriría hacer? Entonces, si el problema es que el producto tiene un insumo que la gente no quiere meterse al estómago, busquemos una forma de reemplazarlo por algo que sea natural. Y entonces, podría ser una idea de proyecto desarrollar preservantes a partir del tanino de la tara. Como es natural, entonces no sería cancerígeno. Listo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo unido que les puede ayudar a complementar el ejemplo que hemos visto de las células madre y también el ejemplo de la fábrica de calzado. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo, el problema que tiene el consumidor, que impacta obviamente en la empresa,
se convierte en una oportunidad que la empresa puede aprovechar para aumentar las ventas, bueno, aumentarlas, recuperarlas, ¿cierto? Y su proyecto pasa por desarrollar un nuevo producto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tan nuevo será? Si ya existe, si no existe, si no existe para ese tipo de producto, si hay otras variantes, en fin, ya se verá qué antecedentes hay, de dónde se parte, ¿ok? Muy bien. En la página web, no se olviden de descargar, además de las bases, el manual de postulación para estos dos concursos de los que hemos conversado al inicio de la presentación, porque ahí les van a guiar en cómo usar el sistema en línea. No cómo formular proyectos, no es un manual de formulación de proyectos, es un manual de cómo se usa el software, ¿ok? Entonces, les recomiendo que también lo descarguen. Y con eso estaríamos acabando la presentación para pasar a las preguntas que hayan ido escribiendo. Cristel, ¿me podrás ayudar? Perfecto, correcto, Luis. Muchas gracias por la exposición que nos has brindado hoy. Ha sido una exposición muy detallada con respecto a las buenas prácticas en formulación de proyectos de innovación en base a las metodologías que tú has explicado y en base también a nuestra experiencia en el tema de la evaluación, de seguimiento y asesoramiento a proyectos, a empresas que están ejecutando proyectos con nuestros fondos. Has brindado muy buenos consejos y recomendaciones que esperemos sean de gran utilidad para las empresas y de una vez se animen a postular a estos concursos, como lo indicamos, abiertos y con alcance nacional, ¿no? Son concursos para empresas de todos los tamaños y sectores a nivel nacional. Vamos a iniciar el bloque.